Aló, aló, aló. Aló, aló, aló. Sí, sí. Buenos días, damas y caballeros. Para el Colegio de Contadores Públicos, es un gusto contar con su presencia el día de hoy para el desarrollo de esta actividad enmarcada eh, en el programa de actualización del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, liderada por el Departamento de Fiscalía. Eh, contamos con la presencia eh, de la licenciada Dunia Zamora, eh, quien es contadora pública autorizada. Gerente que ha fungido como gerente financiero, auditor externo y interno, y cuenta con certificaciones de NIF y control de calidad para la auditoría interna. El día de hoy vamos a desarrollar eh, la actividad de certificación del monto por disminución de inventarios eh, circular 15-2010. Es importante, previo al inicio de la actividad, recordarles eh, apagar los celulares, por favor, y a la hora de realizar consultas, eh, les agradecemos esperar por el micrófono. Eh, debido a que estamos eh, transmitiendo en línea y aquellas personas que se encuentran conectadas, eh, lo que escuchan es el audio que, logra, que sale directamente del micrófono con el que estamos trabajando. Sin más, le agradecemos a Doña Doña su presencia y le cedo la palabra. Muy buenos días a todos. Hoy vamos a hablar de una certificación que tiene, como otras que hemos visto, un efecto tributario. Y por tanto es una certificación que lleva una serie de responsabilidades adicionales a la administrativa, a la civil y a la penal que cualquier certificación lleva. Entonces, vamos a tratar de, de tenerlo muy presente porque es una de las razones de ser del colegio y del servicio que como colegiados brindamos. Eh, como siempre, recordando las vocales, ¿verdad? Para aquellos que no han tenido la oportunidad de hacerlo estos días es el marco profesional en el cual vamos a ejercer este servicio. Hemos dicho o sea, ha establecido en las normas internacionales de auditoría que nuestros servicios de auditoría se clasifican en tres grandes ramas. Son los servicios de auditoría propiamente donde tenemos la opinión de los estados financieros o un estado financiero o, un, o una parte del estado financiero, los servicios de atestiguamiento también llamados de aseguramiento que es donde ejercemos de manera especial en Costa Rica la parte de la fe pública cuando damos una certificación. Ahí hay que tener presente los otros servicios de esta área, como son las opiniones de información prospectiva, la opinión de lo que es control interno y la opinión de cumplimiento, que son servicios también de aseguramiento, que son servicios que van a buscar dar seguridad y es sobre el cual vamos a versar hoy. Y los servicios relacionados, que es cuando damos los servicios de procedimientos convenidos, los servicios de compilación, que solemos decir que son como a la medida del cliente, y donde los cuales no estamos dando ni una opinión, ni una conclusión, no estamos certificando nada, sino que en esos servicios sencillamente exponemos resultados. Dentro de este marco, importante entonces tener presente que vamos a aplicar las normas internacionales de auditoría que corresponden al área de aseguramiento, si bien hay otras normas relacionadas que siempre vamos a tener que considerar en mayor o menor grado. Importante recordar que nuestra norma madre es el código de ética y después de esta la norma de control de calidad. En este caso, recordemos que todos los servicios que brindamos de forma... Eh, independiente en estas áreas, tiene que cumplir los requisitos en materia de control de calidad, sea usted que ejerza de manera individual o a través de un despacho. Dentro de los servicios de aseguramiento, ya hemos dicho, son los servicios que buscan dar confianza. Y como servicios que buscan dar confianza, usted tiene que llegar a una conclusión sobre la certeza de algo y esa es la diferencia con otros servicios como los servicios relacionados o los servicios de auditoría financiera tradicional. estos dos esta, estos servicios tienen dos tipos de conclusiones la de seguridad limitada y la de seguridad razonable. en este caso la guía está a ser diseñada para que usted dé seguridad razonable. Y eso es importante porque entonces se tiene que satisfacerse de manera suficiente. Y si bien la guía va a recoger los aspectos mínimos generales, no le resta a usted su responsabilidad de aplicar el escepticismo profesional para llegar a la conclusión. Dentro de estas, hay una variedad importante de servicios de aseguramiento. Este, es importante tener presente que no hay un diseño exclusivo. Para cada uno de los tipos de conclusión que usted puede llegar y en materia de disminución de inventario, usted puede tener por efectos de destrucción, como temas relacionados con la obsolescencia o el deterioro. Entonces, es importante entender que esta guía le da un marco general y, de acuerdo a lo específico que usted pactó, que va a certificar, usted deberá de adecuarla. Ahí, importante como siempre en los servicios de aseguramiento, se tiene que tener claro el criterio, el debe ser. Y como lo que usted va a certificar son registros, recordemos que el registro debe cumplir con todos los aspectos de las aseveraciones que uno espera a un estado financiero. Recordemos que por aseveraciones, afirmaciones o aserciones entendemos la exactitud, la medición, la cuantificación, la presentación, las revelaciones que sean suficientes. La integridad, la existencia, es decir, que el evento que está ahí está bien registrado, tiene soporte, te puede ser verificable, tiene los, los requisitos tributarios, en este caso, eh, cuando la certificación es para fin de la administración tributaria necesarios para que la administración se dé por satisfecha. Como estos servicios hemos dicho, no son eh, opiniones, no son estimaciones, y en específico el de la guía está orientada a los registros contables que están asentados en los libros, entonces es importante que usted tiene que hacer una comprobación suficiente, porque aquí no estamos hablando de una opinión, sino de que usted asegure. Por eso se dice que se asegura más allá de toda duda que es tal como se expone, ni más ni menos, ni parecido ni similar, solo igual porque concuerda con los elementos tenidos a cuenta. Y hay que entonces buscar, cuando damos el servicio, algún indicio que nos haga creer que la realidad ha sido deformada en perjuicio de quien va a hacer uso de la certificación. La certificación es para quien la va a usar. Recordemos que aquí tenemos el patrocinador del servicio, que puede ser la administración tributaria o algún banco o alguien que está pidiendo que se certifique aquello y tenemos el cliente que es el dueño de los estados financieros y los registros entonces hay que tener presente que su responsabilidad al actuar en, de dar fe pública es para con el patrocinador del servicio su responsabilidad con el cliente es hacer el trabajo de acuerdo a la técnica en el tiempo convenido en la oportunidad convenida con el alcance convenido pero su finalidad de, de asegurar es para con el patrocinador, con quien origina que el servicio va a ser requerido, quien va a hacer uso de esa certificación. Recordemos que en Costa Rica, este, el deformar la realidad, ocultar, omitirla, en perjuicio de un tercero, aun cuando usted no obtenga ningún beneficio, se considera un delito de acuerdo a los montos que usted realice o el daño que usted provoque. Por tanto, en el tema de la certificación, según el alcance que usted haya pactado, no va a poder hacer muestreo, sino que tiene que certificar, revisar sobre el 100% de lo que usted va a, a asegurarle a un tercero. Por eso es tan importante el alcance, el que usted defina bien cuál es el fin de la certificación, qué fue lo que a usted se le contrató y cuál es la base, los procedimientos que usted está empleando. Esta es una guía que hace mucho énfasis en la descripción de los procedimientos, porque tienen que concordar con el objetivo. Dentro de los papeles de trabajo, este, vamos a tener el usual que es la carta de representación, que son los términos del servicio que es el hecho de que usted tenga los papeles de trabajo que soportan, que fue lo que usted examinó, y que los procedimientos que usted escribe en el cuerpo de la certificación los tiene respaldados. Porque lamentablemente a veces describimos procedimientos para los cuales no existe un papel de trabajo. Entonces usted dice que hizo una revisión de los asientos que soportan los débitos o los créditos, pero cuando vamos a buscar en los papeles de trabajo no existe la hoja de trabajo. Uno no va a esperar a ver el 100% de todos los documentos soportes o los registros en el sistema, va a esperar que exista la hoja donde está la referencia que permite verificar que efectivamente usted ha realizado el trabajo que describe, que si dice que confirmó algo, bueno, está la confirmación. Importante los aspectos de independencia, a veces encontramos situaciones de conflicto no deseadas donde los colegas aceptan un trabajo, lamentablemente, para el cual tienen un conflicto. ¿Por qué? Porque se desempeñan como dentro de la organización, es el error más clásico y por tanto usted no puede certificar si es parte de la entidad que está reportando, sea del grupo económico o de una de la casa matriz o la subsidiaria. Entonces es importante tenerlo presente, tampoco lo puede hacer si le ha dado servicios de índole administrativa. Por eso es importante, <coughs> perdón. Que aclaremos bien qué tipo de servicios estamos dando y en función de qué estamos ejerciendo. La evidencia debe ser lo suficiente para soportar, hemos dicho, la afirmación en la cual usted está certificando. El tema de analizar el riesgo: no todos los inventarios, no todas las disminuciones, no todos los registros tienen el mismo nivel de riesgo asociado. Entonces, midamos el riesgo de lo que vamos a hacer. Y no estamos hablando de una valoración de riesgo, sino la valoración de riesgo habitual que hacemos en cualquier trabajo. Los papeles de trabajo todos tienen que tener conclusiones, marcas. A veces encontramos como una colección de documentos, pero no hay referencia de para qué le sirvió, para qué le sirvió ese documento a usted como CPA, qué es lo que ese documento le está aportando a usted en el trabajo. Entonces lo importante no es tener... Muchos documentos, sin no tener los documentos suficientes que soporten su conclusión, su certificación. Esta guía fue emitida en el 2010 y el título habla de disminución de inventario, pero se puede utilizar eh, o debemos de entender por disminución cualquier eh, obsolescencia, deterioro, retiro que sea realizado. Y les puede servir para otros servicios de manera análoga para efectos de ustedes en sus labores, porque es difícilmente podríamos tener guías para todas las posibles certificaciones que podemos emitir dentro del país. Recordar siempre que la guía es un resumen de las responsabilidades que están establecidas en las normas. Esto es el extracto, esto es la base, son las vocales. Si usted debe estudiar o ampliar para los efectos que usted lo requiera, si en la guía no encuentra suficiente información. La ley del colegio dice en el artículo 7 certificar toda clase de estados financieros si y ganancias y pérdidas, estados patrimoniales, distribuciones de fondos, cálculos de dividendos o de beneficios. Y intervenir para dar fe de los asuntos concernientes a los ramos de su competencia y que las certificaciones que para efectos tributarios hagan los, los contadores públicos deberán ajustarse a los preceptos legales vigentes. Y llevar la razón de certificado para efectos tributarios. Tengan muy claro con el cliente para qué quiere la certificación. Porque cuando esa certificación sea usada para fines tributarios, esa leyenda tiene que estar en el documento. Y ustedes tienen que estar apercibidos para poder valorar el riesgo de lo que están realizando. Eso es un punto muy importante que a veces no queda del todo claro. Los clientes a veces no saben decirnos para qué son las cosas, entonces hay que preguntarlas para asegurarnos de que nos estamos entendiendo. Como siempre, el tema del papel membretado, a veces encontramos... Que hay colegas que dicen ejercen como un despacho. Si usted ejerce como un despacho es porque está inscrito en el colegio. Si no lo va a hacer la certificación tiene que decir Dunia, el nombre de Dunia. El despacho solamente puede usarlo si está inscrito dentro del colegio. Entonces es importante tenerlo presente. El título importante recordar que en, las, en los documentos, en los informes que hacemos como contadores públicos, el Título llama la responsabilidad del servicio que usted hizo. Entonces, no puede tener un título de certificación, punto. No puede usted hacer un servicio al cual no le ponga título, porque ahí usted declara, afirma el tipo de servicio y la normativa que usted está usando y entiende, acepta para prestar el servicio. Entonces, sea administrativa, penal, civil, usted cuando pone ese no ese título llama a la normativa que debe ser aplicada para entender y valorar su servicio, tanto los usuarios, esos patrocinadores, esos clientes, como eh, la fiscalía del colegio y cualquier otra instancia en el país. Recordemos que el título entonces no es una mera expresión, sino que es una afirmación de algo. Esto junto con el párrafo de cierre del servicio, o sea el párrafo de la opinión o el párrafo de la certificación o el párrafo de la conclusión, según el trabajo que realizamos. El destinatario, ya vimos lo importante que es que incluso la ley dice que cuando una certificación tiene fines tributarios, eso debe quedar advertido y expresado en el cuerpo de la certificación como parte de los requisitos legales que usted debe de contemplar al emitir la certificación. Un párrafo introductorio muy importante, ¿verdad? Donde estamos resumiendo el servicio que vamos a dar. Y el párrafo de la descripción de los procedimientos, que como les decía al inicio, en esta certificación es muy importante. Esos son algunos ilustrativos que tiene la guía para recordarnos de los posibles procedimientos que podían ser necesarios emplear. La verificación del lugar, fechas y condiciones en que sucedió el hecho de la disminución, esto cuando vamos a certificar la destrucción de inventarios muy importante, que quede ahí expresado que estuvimos, ¿verdad? Que estuvimos viendo la destrucción del inventario. Tómale fotos, ponga la nación del día haga lo necesario para que aquella evidencia, recordemos que la norma es muy amplia en cuanto a evidencia y documentación, es suficiente para soportar la certificación. Entonces, en el tema de documentación, importante es recordar la definición que tiene la NIA sobre documentación. Documentación es todo registro. Y como todo registro, no es necesario en papel. La foto, el video, la grabación, el audio, son... Prueba. En el tema de las grabaciones, es importante recordar que cuando estamos hablando de voz y audio, siempre tiene que estar el consentimiento de la persona. Usted tiene que decir: bueno, estamos conscientes, vamos a grabar la, la sesión de trabajo, sí, todos estamos de acuerdo, no hay ningún problema, para que no haya ningún tipo de inconveniente legal después. El detalle, la lista de los artículos incluidos, ese detalle tiene que decir la descripción, el monto, eh, si tiene temas de impuestos que estén, puedan ser acreditados es importante, si es la denuncia, el detalle en la denuncia, si ¿Sí, don Sixto, en eh, dos, dos, dos temas, uno es el de, no debe decirlo uno si el, si esos, si ese monto de la mercadería ya fue registrada como disminución del inventario. Una pregunta. Y la segunda, generalmente cuando se da este tipo de casos es porque la mercadería es ya muy vieja. Y ahí habla de buscar facturas y registros que a la larga muchas veces encuentran mercaderías con más de 10 años. Entonces, ¿cómo, cómo proceden estos dos casos? El primero no lo entendí bien. Aquí dice que debe uno buscar facturas de respaldo de que nos dice compraron ese artículo en tanto. Y por eso se está. Pero el primer caso que me puso, ¿cuál era, don Sixto? La primera es de, de, de que los artículos no deben, ese monto no debe ser registrado ya como disminución, o eso a uno no le interesa o no, no procede. Si la certificación es con fines de que se va a hacer la destrucción del inventario, entonces tenga claro en la certificación qué es lo que usted va a certificar. Si es la mera destrucción, ¿verdad? ¿Cuánto es? ¿Cuánto valía? Los registros, la fecha, la hora, el lugar, las características. Y si va a certificar su disminución a la vez en la certificación, tiene que ver y tener evidencia de que el asiento ha sido realizado. Porque después sale uno de la empresa, ¿verdad? Y los asientos cambian. Eso es normal, ¿verdad? Entonces... Y por eso es que en la carta de representación usted tiene que estar muy claro cuál es la evidencia y los registros que se piden certificar porque a veces lo llaman a uno para un registro nada más verdad por alguna razón entonces cuando usted lo llaman por uno unos registros tienen que estar claros cuáles si es eh, un tema de de un asiento, una destrucción, hay que dar detallado. Sobre el tema de las facturas, esto es ilustrativo, tienen que ajustarse al caso. Entonces, el punto es la fiabilidad de la información que usted va a hacer y qué es lo que usted va a certificar. Porque una cosa es que yo registre o certifique los asientos, ¿m? el que están ahí asentados, están verificados, tienen soporte, y, otro, y otra es que le certifique, por ejemplo, los montos calculados en el sistema, ¿verdad? Donde usted tiene que ir. Ahora, una empresa normalmente, en un tema de inventario de mercadería, la antigüedad no excede los, los 3, 4 años, porque el negocio tiene que tener un ciclo rápido. Entonces el inventario normalmente se mueve durante el periodo. Entonces no debería de haber un problema ahí. El tema está con la evaluación del inventario, porque cuando han habido cambios de, de Webs a PEPS y todavía están en el transitorio, algunos todavía están aprovechando los créditos que les creó el método Webs, pues usted tiene que tener... Muy bien documentado el detalle cómo estuvo esa evaluación del método. Recordemos que el inventario, este, la clave ha don Sixto. Sí, sí claro. okay. Este, con gusto. El tema del inventario tiene muchas implicaciones. El inventario uno tiene que estar consciente y claro primero cuál es el método de valoración del inventario. ¿Eh? El tema de PEPs, webs, de para los efectos de la certificación que usted va a hacer. Si usa eh, específico, hay temas donde el inventario es específico por el tipo de inventario, no traen 10 máquinas de eso al año, traen 3, traen 4, 2, 1, solo por encargo. El tema de, de si es eh, periódico o si es permanente, que es el más usado hoy por hoy, y cómo se llevan los controles. Entonces, estas descripciones de estos procedimientos son ilustrativas de lo que usted podría llegar a emplear. Sea, Amoldan tiene que ajustarlas al tipo de certificación que usted va a hacer. ¿Cuál es el objeto de la certificación? Eh, yo suelo decir a mis estudiantes en el, la universidad que en las auditorías lo que manda es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de su servicio? ¿Cuál es el objetivo del trabajo que usted va a realizar? Porque de acuerdo a eso se va a ligar todo lo demás. Cuando es en moneda extranjera, hacer referencia al tipo de cambio oficial del Banco Central, si la administración usa otro, porque a veces encontramos en multinacionales que tienen algún tipo de, de ajuste o forma de calcular el tipo de cambio, déjelo documentado, verifique los cálculos. Cuando hay temas de revalorización de inventarios por valor de mercado, importante también tenerlo documentado porque esas revalorizaciones se parten del supuesto, volvemos al tema de las aseveraciones, de que esa evaluación está sujeta a un mercado activo y por tanto deben de existir un informe, una referencia suficiente de dónde hizo ese ajuste hacia arriba o hacia abajo en el valor de los inventarios. Cuando los inventarios además de esa revalorización... Por valor de mercado tienen el efecto del diferencial, pues entonces va a tener que verificar el ajuste del diferencial y el ajuste por la revalorización que puede ser también hacia la baja. La declaración jurada, importantísimo, eh, sobre todo por las responsabilidades que quede clara en la carta de representación o en la declaración jurada de toda la este, información que ha sido entregada y de que esta es cierta. Muy importante siempre recordar la fecha. En que terminamos el trabajo. Usted termina el trabajo, la fecha de campo está la fecha de la certificación. Eh, hace pocos días veíamos un caso en fiscalía donde la entidad reclamaba que el CPA no había considerado un evento a la hora de emitir la certificación. Y entonces decía: Vea, yo tengo este papel que dice A, y esa A el CPA no lo consideró en la certificación. Pero cuando veíamos la fecha, estaba fuera del periodo del alcance de la certificación. Y estaba fecha de, de, después de los hechos posteriores que se lean achacables al CPA. Entonces, de por un día, se salpó el, el CPA, todo quedó claro, pero es lamentable ese tipo de confusiones. Y si la fecha no es correcta, ustedes pueden asumir un rango de responsabilidad mayor al que ustedes desearían asumir. de verifiquen el efecto fiscal de la disminución del inventario que se va a realizar. En el caso de algunas valoraciones de los registros, usted puede realizar pruebas selectivas de la forma en que el sistema calcula esas valoraciones. A eso está refiriendo este punto. Sobre los registros usted tiene que verificarlos todos, pero las características de los registros, usted puede hacer pruebas selectivas de que los sistemas efectivamente calculan bien. Muy importante entonces también diferenciar cuando ustedes están certificando registros y cuando están certificando destrucción de inventario. Entonces, ahora Don Sixto nos ponía el caso: eh, la destrucción es un servicio que usted puede dar, eh, certificarla y se sujeta a eso, quede claro que está certificando su destrucción y si además su registro contable. Anexar el listado de la mercadería, eso es importante para el respaldo de ustedes, de qué es lo que usted estuvo a la vista. Y forma parte de la certificación. Cuando hay una denuncia por robo y, a, y es parte de la razón por la cual usted ha sido llamado, entonces también esto forma parte. El problema es que a veces cuando uno llega a hacer los servicios, le pasó a una colega, revisando, encuentra una disminución del inventario por 600 millones. Entonces ese monto es significativo, creo que en casi cualquier empresa en este país, donde ve la disminución, pregunta por qué. Entonces el asistente contable, el contador le dice, eh, voy a revisar. Entonces al día siguiente, ¿verdad? Llega uno con toda la calma, mira, quería saber qué revisaste, si encontraste, qué documentos había. Sí, ya me acordé, es que solo corrí con una llamada del gerente. Entonces el problema es que una llamada no es suficiente soporte para un ajuste a la baja en 600 millones del inventario. Entonces cuando empiezan a hacer la, las preguntas, salen a relucir que es que ese inventario se había deteriorado y entonces se decidió vender a la mitad de su valor. Perfecto, ¿quién lo autorizó? ¿Y quién decidió que el inventario había perdido el 50% de su valor? A ah, nosotros, por experiencia, tenemos un problema porque necesitamos el informe del perito, del especialista que soporte que esa disminución en el valor es cierta es razonable y de un perito calificado vean que las normas incluso en temas de peritos para el tema de valores dice que debe tener experiencia que esta persona debe tener una experiencia suficiente hace referencias incluso en los comentarios a cinco años de experiencia con experiencia en los valores en la zona y demás bueno para el tema del inventario similar el que certifique con un registro que tenga como soporte un informe de un perito de, en que dice que el inventario perdió valor, ese informe debe tener las características suficientes para que un tercero, como la administración tributaria, acepte una disminución de 600 millones, del 50%, hablemos en porcentaje del valor de los artículos. Hay cosas en las que parecieran a veces muy lógicas, como es tecnología, ¿verdad? Un celular a los dos años, ¿cuánto vale, verdad? Ya hay disminuciones, pero hay otras donde eh, no son tan claras ni tan evidentes. Y el perito que está sustentando esa disminución del valor de mercado del activo debe estar calificado. Indicar que no le alcanzan las limitaciones eh, usuales de, para el tema de independencia. Los fines específicos: recordemos, indicar para efectos tributarios cuando es el caso. Nombre completo, número de colegiado, firma del CPA, póliza, sello y demás condiciones. Los timbres, ya sabemos que el mínimo es de 25. La lista y su cuantificación de la disminución del inventario es responsabilidad de la administración contratante, quien así lo ha manifestado en la declaración jurada. Dejen eso por escrito. Y recuerden que en el caso de las sociedades anónimas, el Código de Comercio hace una clara referencia a que el contador de la empresa es responsable por los estados financieros, por ende también por todos los registros. Entonces, asegúrense de tener los registros contables firmados por la parte responsable y de que quede claramente expresado en la declaración jurada o carta de representación. Eh, recordar para los temas tributarios, que con la reforma de la 9069, el artículo 251 que hablaba del concepto viejo de los libros desaparece y nos trae una nueva definición que debemos de considerar al efecto de certificar. Sin perjuicio de los registros que la normativa tributaria exija a toda persona física o jurídica, los comerciantes, recordemos que el Código de Comercio define comerciante a cualquiera que haga, aunque sea un único acto de comercio. Y eso es vender bienes o prestar servicios. Los comerciantes están obligados a llevar sus registros contables y financieros en medios que permitan conocer de forma fácil, clara y precisa. Y no debería haber un registro que para ustedes no, fue, no tuviera esas características. O sea, eh, el tema es que para ustedes debería ser eso evidente de sus operaciones comerciales, la situación económica, y sin que estos deban ser legalizados por entidad alguna. Y cuando dijo administra eh, financieros y contables, fue muy amplio el espectro. Al hacer este código referencia a libros contables, se entenderá igualmente la utilización de sistemas informáticos de llevancia de la contabilidad. Y reitera, porque en realidad ya eso se desprende, lo antes dicho. Todo lo que está en los sistemas informáticos forma parte del soporte. Y por eso la necesidad de verificar que ese sistema calcula como dice que calcula. A mí en lo personal me ha sucedido que me dice que el sistema calcula un promedio ponderado y cuando lo voy a probar, no es cierto, no lo está haciendo así, porque a veces los eh, ingenieros en TI entienden muy bien su materia, pero los expertos en eso son los contadores y a veces no son escuchados o no se logran comunicar de una manera adecuada y suficiente. Con base en el procedimiento descrito anteriormente, certifico que el monto de la disminución del inventario faltante, propiedad de la empresa, física o jurídica, es por la suma de, y lo colocamos. Eh, el tema de las facturas que decía ahora don Sixto y demás, el tema del inventario, hay que recordar que cuando se tramitan las reformas de la 9069, y no me acuerdo si queda en este momento en, esta, en esa ley o en la otra que se emite al mismo tiempo, el tema de la responsabilidad con las compras. Cuando usted compra inventario, usted asume la responsabilidad de los temas tributarios. Antes eso solo sucedía con el inventario. Ahora, hasta cuando usted compra un vehículo, si ese vehículo no pagó todos los impuestos, así usted lo comprara de tercero, si ese es el momento en que le llega a visitar tributación, usted va a responder por esos impuestos. Entonces, el tema de las facturas es muy importante que queden adecuadamente evidenciados los impuestos relacionados y sean eh, facturas debidamente autorizadas y reconocidas por la Administración Tributaria. Para esta clase de trabajo, la tabla de honorarios está referida al ítem donde dice, en cuanto a las actuaciones referidas a los siguientes estudios especiales, revisiones, análisis o estudios especiales sobre determinadas cuentas, áreas o partes de un estado financiero, ese es el monto de la tarifa que está vigente en este momento, que está en proceso de ajuste. Pero esa es la categoría que corresponde, porque a veces no encontramos o no tenemos suficiente seguridad para saber en cuál categoría está. Entonces, esta es la categoría a la que estaría correspondiendo. Esto era la. Parte de la reforma de la 90 que trae en tema de fraude, y lo puse porque los montos de las certificaciones de inventario suelen ser importantes, ¿verdad? Suelen ser importantes para las partes, entonces que tengamos mucho cuidado, y por eso es que la certificación pide medir el efecto tributario de lo que vamos a certificar. Dice el que por acción u omisión. De fraude de la hacienda pública con el propósito de obtener para sí o para un tercero un beneficio patrimonial. Y dice para sí o para un tercero. Porque a veces le dicen a uno, no, pero yo no me llevé nada. Sí, pero se benefició a alguien. Evadiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hayan debido retener o ingresos a cuenta de retribuciones en especie o obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales. Ahí entró lo que no hubiera entrado en la definición anterior. Siempre que la cuantía de la cuota defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o los ingresos a cuenta o las devoluciones o los beneficios indebidamente obtenidos o disfrutados exceda de 500 salarios base. Entonces, para que lo tengamos ahí presente, esto se castiga con prisión de 5 a 10 años. En el Código este, Penal, yo suelo decir que quedó más noble en el Código Penal que en en la ley de 9069, porque en el Código Penal hace referencia a una situación similar, nada más que ahí no lo está hablando de defraudación fiscal, sino de estafa y otras defraudaciones, o sea, lo que no quedó contemplado en una puede ser remitido a esta, porque en derecho tributario usted puede referirse a otro, si la Hacienda así lo logra demostrar, obviamente con toda la prueba y la tipificación del caso, y habla de aquel que por medio de la deformación o el ocultamiento de hechos verdaderos. Entonces, y empieza. La sanción con dos meses a tres años, dependiendo del monto, y de seis meses a diez años. Ahí es este, importante tenerlos presentes y advertírselo al cliente, ¿verdad? Este, que esto hay una responsabilidad si la administración considera que hay una defraudación y la certificación se usa como parte de la defraudación. Las penas se elevan cuando hay temas de ahorro público, o sea, cuando son entidades que captan ahorro, asociaciones, cooperativas y demás. Dudas hasta aquí. Pasaríamos, vamos a ver un caso. Sí. Yo tengo, gracias. Mi nombre es Humberto Calvo. gracias don Humberto. Sí. Hace aproximadamente unos dos años y medio, yo hice una certificación para el millón de alimentario de una compañía que vende repuestos usados en el extranjero. Se inundaron las bodegas y se perdieron cierta cierto monto de, de motores por el y no se pudieron vender. Se hizo un estudio de, que es muy amplio con facturas y todo ante la Administración Tributaria para la disminución del inventario. Resulta que esos motores se vendieron. Se vendieron y se obtuvo una ganancia de la disminución del inventario. Ya eso está fuera de nuestro alcance. Nosotros nos limitamos a, a, a la disminución del inventario. Cuando llegó la certificación al Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Hacienda le dijo al, al, al interesado, a la compañía, que el contador público tenía que. Este, indicar en la certificación en cuánto fue la recuperación del inventario y que iban a notificar a la, a la compañía para que hicieran el registro y yo tenía que en ese caso nombrarlos en la certificación yo les dije que después de que me notificaran eso yo iba a contar con los contadores públicos pero nunca se hizo yo quisiera saber si es, es, yo, pienso yo que eso está fuera de nuestro alcance nosotros hacemos nos limitamos a informar sobre la disminución del inventario que ellos lo, lo vendieran o lo desecharan o lo votaran o tuvieran algún beneficio de esa disminución, eso tiene que ser reflejado en los estados financieros, pero ya está fuera de nuestro alcance. En este caso, este, el, el personero de Hacienda dijo que eso tenía que ser este, descrito en la certificación, lo cual dije: bueno, voy a esperar la notificación para consultar si eso sí o no, pero me parece que no tenemos injerencia en eso. ¿La recuperación fue después de que usted certificó? Sí, eso se sacó, después este, ellos tuvieron una, una, una utilidad. Si, la, si el evento de la recuperación es después del momento en que usted hace la certificación, lo que le está pidiendo a Hacienda es que usted certifique el ingreso por la venta de aquello, ¿verdad? Y que usted haga referencia si dentro de la evidencia que usted tiene son los mismos motores que antes usted certificó la disminución. Eso es lo que le está pidiendo. Eso no tendría usted problema porque es certificar el ingreso de la venta, ¿verdad? Usted no le puede acreditar un valor porque ya estuvo la... Disminución, ¿verdad? Y eso ya es, corresponde, es a la administración de la compañía. O sea, lo que certifica es que hay una venta, ¿verdad? Que de acuerdo a la identificación de la venta corresponde a el inventario que ya fue sacado de, del inventario, ¿verdad? Valga la redundancia, y que eso es el monto que ha sido realizado para que tributación decida lo que corresponda. Con gusto. Vamos a ver un casito a ver si nos dimos a entender. Bueno, es una certificación de disminución de inventario. La idea es que determinemos los errores. Dice que don Pedro Pérez tiene una oficina en San José, pero también trabaja con otro, eh, conjuntamente con un contador privado que tiene una oficina en Alajuela. El licenciado Pérez le deja sus hojas membretadas y firmadas al CPI para que cuando se presente un cliente que necesite una certificación urgente, el CPI le emita la certificación y le cobre los honorarios. Posteriormente, la práctica es que el CPI le deposita al licenciado Pérez en su cuenta bancaria personal la parte de los honorarios que le corresponde. El señor Manuel Solís, gerente de la empresa Productos Agrícolas Cipres, se presentó a la oficina del CPI en Alajuela y le solicitó una certificación urgente de mercadería dañada para efecto de pasarla como crédito fiscal ante la administración. El gerente le presentó un listado con los ítems al CPI que consistía en ciertos compuestos químicos para uso agrícola. El CPI emitió la certificación de inmediato con base en el listado de los ítems de los productos químicos que le presentó el gerente. Por lo tanto, no se realizó visita de campo alguna por parte, eh, para ver la destrucción del inventario, ni se realizó ningún otro procedimiento alternativo de verificación. Posteriormente, la empresa vendió el producto químico dañado en, en mitad de precio, causando intoxicación en las personas que le usaron y daño en las cosechas. La empresa Productos Agrícolas, el CIPRES, fue denunciado judicialmente. El crédito fiscal que estaba solicitando la empresa no fue reconocido por la Administración Tributaria. Tomando en cuenta el párrafo 39 del marco de referencia de las niñas, de Anita en este caso, así como los artículos 3, 26 y 29 del Código de Ética, como miembro del colegio, conteste las siguientes preguntas: El punto de la evidencia suficiente y adecuada. El trabajo debe ser desempeñado con escepticismo profesional y estar alerta a la evidencia que pueda contradecir las representaciones o afirmaciones de la Administración. En ninguna circunstancia un contador público autorizado en el ejercicio independiente de su profesión emitirá un informe, certificación, opinión o dictamen con clima sin haber realizado la debida diligencia de revisión y examen efectuado por él, con su directa supervisión o la de algún miembro colaborador de su despacho, y en apego a las normas internacionales de auditoría y el código de ética. Todo contador público autorizado deberá acatar las obligaciones emanadas de la ley, no, no firmará un informe o documento en blanco, ni permitirá que un tercero sea quien firme en su nombre. Entonces las preguntas. Menciono resumidamente conforme con la circular 15-2010, guía mínima para la emisión de certificación del monto por disminución del inventario, los procedimientos de verificación que usted hubiera aplicado de haber sido contratado para certificar la disminución, podría enfrentar algún proceso de tipo judicial o penal el contador público autorizado por haber emitido y firmado la certificación de disminución de inventario. Tomando en cuenta lo que establece el marco de referencia de las NIA y el código de ético del colegio, según los artículos anteriormente expuestos, analicen si el CPA podría enfrentar una eventual denuncia administrativa ante la fiscalía del colegio por su actuación profesional en relación con la certificación de disminución de inventarios de productos agrícolas. Como solemos decir, para estos casos, cualquier coincidencia con la realidad este, no fue más que eso, ¿verdad? Y a veces pasan cosas que uno diría no deberían de suceder, ¿verdad? Pero suceden, ¿verdad? A veces se nos olvidan cuál es el marco de nuestras responsabilidades. ¿Quién nos va a cooperar de primero? Bueno, eh, lo primero que salta aquí a la vista es... La irresponsabilidad del profesional de firmar documentos tan importantes como lo que podría ser una certificación y dárselos a una tercera persona. A mí no, no se me ocurre. Yo creo que los que estamos aquí presentes difícilmente nos cabe en la cabeza semejante cosa. Eh, es, es muy, muy comprometedor eh, dejar papelería personal y además firmada para usos que uno no sabe en qué van a hacer. Y después todo lo que dice expone, de, de que él no vio ni la destrucción ni vio nada, sino simplemente se atuvo a lo que le presentó el dueño o gerente de esta empresa, pues sí, eh, creo que, que es bastante claro la falta de profesionalismo de, de este señor que podría ser un, un colega nuestro. ¿Alguien más? Sí, gracias. Lo que sucede en este caso es que ni siquiera se debería, bueno, primero, además, de que dijo Don Sisto, ¿verdad? Estoy agregando y aprovechando las palabras de él, ni siquiera se debería certificar. Primero, lo que dijo Don Sisto, y segundo, se pierde todo el escepticismo, si ¿sí? no hay pruebas, ni siquiera se debería de, de emitir un criterio ni nada, porque nosotros tenemos que tener los mecanismos y los procedimientos necesarios para dar fe del, del, del monto que vamos a certificar en la disminución. En este caso no procedería ni, ningún, ni este, ninguna certificación, ni siquiera ni opinión, ni, ni nada, porque no estamos este, cumpliendo ni, ni la normativa, ni, ni nada de lo que se la circula. En este momento no habría ningún tipo de certificación ni nada, hasta que nosotros no comprobemos, porque estamos, el existismo ahí no existe porque no estamos comprobando nada. Entonces no hay ningún caso que revisar ahí. ¿Alguien más? Vean que el fin era certificar la destrucción, ¿verdad? ¿Alguien más? Don Martín. Eh, aquí lo importante es de que quede la, la evidencia suficiente para una futura visita de, de un auditor fiscal demostrar de que efectivamente la mercadería se destruyó. En ese caso, si es la que se puede llegar, llevar a un relleno sanitario, pues, que esté el comprobante de que se depositó. Y si no, si es una mercancía delicada, la contratación de una empresa especializada en destrucción. Evidentemente, en este caso, pues, de ahí no hay evidencia de nada. Así que no se puede certificar. Recordemos que la destrucción usted tiene que haberla visto. Usted puede usar personal suyo, claro, que esté bajo su supervisión. Que esté con, y eso a supervisión implica que haya una relación clara. Y cuando hablamos puede ser un personal de planta o contratado por servicios eh, profesionales, debidamente que sea eso, ¿verdad? Y no una deformación de la realidad de la relación. Y usted tiene que asegurarse que la persona está capacitada, exacta, entiende sus responsabilidades. Eh, muy bien, decía Don Martín. Si por casualidad es un tema que tiene que ver con eh, bioquímicos, cosas similares, la destrucción tiene que hacerse en las condiciones adecuadas que dice la normativa. Usted tiene que obtener esa declaración también dentro de la, de la carta de representación de la entidad para que usted asegurarse, porque usted no es experto en la materia, ¿verdad? Entonces, asegúrese que le están diciendo que la destrucción es conforme a las regulaciones sanitarias que le aplican a ese caso. El CPA definitivamente podía ser este demandado en lo penal eh, por los efectos que esto eh, pudiera suceder por el trabajo que él hizo, porque firmó un documento en, en blanco, lo cual, aunque ustedes no crean, ha sucedido en la realidad, ¿verdad? Lamentablemente hay personas que se les olvida cuáles son sus responsabilidades. Eh, no así por la parte del, del desecho, porque él no es el responsable de deshacerse de las cosas pero tiene que estar muy claro por eso el tema cuando es de la destrucción del inventario que se ha hecho en las condiciones como bien decía don Martín adecuadas eh, los errores son los usuales y en este caso hemos agregado esos eh, errores importantes como es el hecho de no este, haber, haber firmado perdón, de haber firmado documentos en blanco eso no lo podemos hacer Buenos días, tengo una consultita. En el caso de los supermercados sucede que generalmente todos los meses se pierden poquitos, poquitos, poquitos. O sea, no se va a contratar un camión, ni se va a contratar una cosa así, ni qué sé yo, se pierde carne, se pierde aquí, se pierde allá, pichuleos que le llamo yo. En ese caso, ¿cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede comprobar que se perdió esa mercadería? Eh, los supermercados tienen una política que se llama control de merma. Entonces, cada vez que ellos detectan que alguien ha salido con mercadería, eso queda documentado en la bitácora de la gente que se dedica a lo que llaman ellos gestión preventiva. A veces le tienen un nombre diferente, pero usualmente ahora le llaman gestión preventiva. En el tema de los reportes de faltantes, generalmente tienen mecanismos de control para reportar a los faltantes, tienen que quedar documentados. Y las cadenas de supermercados tienen generalmente lo que se llaman los departamentos de control de inventarios. Eso varía en cada organización, ¿verdad? Eso es algo muy muy de cada entidad que hacen una toma física donde determinan esas disminuciones de inventario. Entonces, tiene que tener claro cuál es el control y las políticas. ¿Usted satisfacerse de que eso es suficiente para poder hacer un asiento de disminución por pérdidas, ¿verdad? El robo hormiga. Y la razonabilidad del robo hormiga, porque a veces usted dice, es un poquito, pero cuando sumamos el poquito, es que alguien en realidad tiene verdad este eh, subsidiado los gastos de, de su casa. ¿Vale? Entonces, este, eh, el tema es que usted esté claro que es poquito, ¿verdad? Pero al final es el control es suficiente el que tiene la administración para asegurar que esas disminuciones son fiables. Existe un control administrativo suficiente que le permita a usted soportar y registrar eso, porque ellos tienen que tener mecanismos, no es sencillamente que la entidad llegue y declara que se le perdió. ¿Mm? Tiene que tener políticas, tiene que tener procedimientos, tiene que tener eh, las suficientes medidas para poder documentar eso. Dunia, un inquieto. Sí, señor. Eh, haciendo eco de las palabras de un sixto y del colega acá, yo tuve la experiencia en una empresa que vende productos de belleza para que ustedes, las mujeres, luzcan más lindas, uh -huh. ¿verdad? Para el taller de enderezado de pintura. <laughs> Resulta que tenían un lote bastante importante de productos que se les habían ido quedando y no se vendían. Pero ellos dicen, don Mario, ¿qué hacemos con esta, con esta mercadería? Le digo yo, yo no le puedo certificar eso porque esos son productos químicos que se necesita un especialista que diga si se pueden lle llevar a un relleno sanitario o a una empresa, como dijo el compañero, que tiene hornos y que los puede quemar. Pero aún así, la empresa que tiene hornos necesita un permiso del Ministerio de Salud. Entonces, por el medio ambiente, por todo eso. Entonces, lo que yo quiero decirles es que esto los productos químicos es muy delicado. No es lo mismo destruir bolas de fútbol, guantes, pantalonetas y sudaderas. Artículos de Navidad. Artículos de Navidad que destruir productos químicos. Entonces, yo digo que, que pelemos el ojo. Sí, ahí es el tema del escepticismo y por eso la, la carta de representación, ¿verdad? Donde él diga que ha cumplido, porque ¿quién está obligado a conocer la normativa sanitaria para la destrucción del inventario? Nosotros o ellos. Ellos. Pero ¿dónde usted se va a respaldar que así lo entienden ellos? ¿Ah? Y que si existe no la advirtieron. ¿Verdad? Ese es un punto de la carta de representación que debe quedar claramente evidenciado. En todo, como muy bien decía, de que pueda tener temas... Químicos, bioquímicos o, o similares. El tema del título del documento, este, a veces encontramos sorpresas importantes eh, porque las personas no se percatan, no tienen conciencia de que el título del documento es determinante. Aló, sí, bueno, tengo una consultita. Eh... He tenido un caso particular de hacer un o ser contratado para, para destruir o para hacer un acta de destrucción de, de electrodomésticos. Cuando yo voy y, y asisto al lugar y veo la lista de, de inventario, pues yo verifico, ¿verdad? Que los artículos, o que tenga una, una pantalla dañada, o que la el refrigerador tenga un golpe grande, X cosas. Si si, si verifico que efectivamente existe un daño, ¿verdad? Irreparable en el artículo. Pero hay dos puntos en los cuales la certificación yo debería indicar. Si yo certifico la inversión de inventario porque el artículo está dañado, entonces yo determino el valor con base en los, en los valores que yo me den en los sistemas contables, ¿verdad? El valor de inventario. Pero luego hay un proceso adicional, que es la destrucción total de esos, de esos artículos. Cosas que a veces cuando uno contrata, pues yo tengo que ir al... si tengo que acompañar... Al cliente o a los encargados de la destrucción, al, 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 al depósito, ¿verdad? Eso incluye en más horas y más tiempo. Generalmente uno trata de, o porque el cliente disminuir el costo. Entonces uno certifica los que existe una disminución del inventario por la, la, la condición de los artículos en el momento que fueron evaluados. Pero que sean destruidos o no, ¿verdad? Es el gran tema. Entonces. Hasta dónde llegué mi responsabilidad o si sea, en el documento, en la declaración jurada que ellos firman, yo debería incluir un párrafo donde indico que la responsabilidad de destrucción final recaería sobre la administración que me está contratando. ¿Qué fue lo que le contrataron a ustedes Esa es la pregunta. Porque si a usted lo que le contratan es la disminución contable del registro, no, no vamos a ir a ver la destrucción. Correcto. Y usted lo va a sentar así en la certificación. Correcto. Pero si a usted lo que le están pidiendo es que fe de la is de la disminución del valor y además de la destrucción usted va a tener que ir a río azul o a donde corresponda okay. ¿verdad? entonces qué es lo que le contrataron cuál es el objetivo de su servicio pero hay que dejar claro en el en siempre el, okay, perfecto. ¿verdad? siempre es muy importante porque no es lo mismo por eso les decía que había que diferenciar cuándo me piden certificar la destrucción y cuando me piden certificar el registro de disminución usted tiene que tenerlo muy claro y dejarlo bien escrito en la carta de representación en la carta de compromiso y en la certificación, para evitarse que después ¿verdad? le vayan a entregar responsabilidades que no son suyas. Buenos días, Luis Gabelman. Es en ampliación al caso este que acabamos de comentar, porque uno cumple una serie de tareas y hablamos de una incineración, destrucción, algo similar. Pero si uno conviene con el cliente de que ellos, porque llega uno, revisa, eh, contea, bueno, hace los, las diferentes funciones, pero para el proceso de incineración o destrucción se llevan varios días. Entonces, eh, ellos contratan una empresa especializada para ese fin, puede llevarse un mes, dos meses. Entonces, tal vez, eh, no sé cómo alternativa se puede indicar de que ya se agregue el acta de destrucción de incineración por parte de la administración. Así lo conviene uno, para no estar uno dándole seguimiento y de necio insistir. Entonces, no sé si ese procedimiento sería aceptado. Lo que Entonces, voy a sugerir es que en usted se dé o tenga evidencia, así lo indica en la certificación, de que tuvo a la vista el contrato con la empresa que va a hacer la incineración, ¿verdad? Y que existe el compromiso. Está la norma de hechos posteriores. Usted después puede decir como evento posterior, he recibido la, el acta de la empresa. Si hay auditoría interna, que fue la auditoría interna. Pero su certificación va a llegar hasta que usted vio la disminución, el tema de la, de la disminución del valor, y va a indicar lo que está teniendo a la vista la carta del el contrato del compromiso de destrucción no es que usted vio la destrucción porque usted no la vio ahora usted puede mandar a su asistente ir a algún algunos de los días si es un proceso tan largo normalmente no son tan tan largos verdad lo usual de un mes usted puede como tiene el acta puede ir el día uno el día dos alternativamente pero usted no puede decir que vio la destrucción plena cuando no la vio verdad porque no va a poder afirmar Y es procedente indicarlo en el... Sí, usted el, lo indica, el, ¿verdad? Ay, es... Porque ellos le hacen a uno un correo o, o como ellos ya tienen relación con Holsing en este caso. Me imaginé. con Entonces ya para uno es normal, con un correo y que ya como ha sido rutinaria la emisión de estos documentos, pues ya uno... Genera confianza en que ese proceso se va a cumplir. Mejor no generemos mucha confianza, aplicamos el escepticismo, gracias por dicha que es Holcín, una empresa bastante seria, ¿verdad? Hasta el día de hoy, reputacionalmente hablando. Entonces te disminuye eso el riesgo con el contrato de la destrucción y la acta posterior, indicando eso en el cuerpo de la certificación, ¿verdad? Para que siempre hay que tener un poco de escepticismo. A usted la vez pasada lo que sucedió en Holsing con el OIJ y el tema de la quema de cocaína, ¿verdad? Donde lamentablemente se pierden dos paquetes con todos los custodios, con todo y la, y la OIJ ahí presente, ¿verdad? Y todo se entregan, se dejan el último punto, ya nada más queda de aquí al hornito. Y de aquí al hornito se nos pierden dos paqueticos, ¿verdad? Entonces, como existían los controles necesarios, se identifican, ¿verdad? Eso fue público, ¿verdad? Eso no estoy diciendo nada que no haya sido público y notorio. Entonces, eh, mejor escepticismo, ¿verdad? Eh, me gusta como lo define la Biblia, suelo decir, este, someterlo todo a prueba y retenerlo bueno, ¿verdad? Entonces, el cariño y la confianza la dejamos a las circunstancias para valorarlo en la ponderación del riesgo, pero no para determinar mis procedimientos, así como desbajarles el, el nivel de... Rigurosidad. inquietud cuando se descarga del inventario la mercadería, eh, normalmente se hace al costo o por debajo del costo, porque muchas veces ya tiene, ya tiene mucho mucho deterioro. Sobre ese, ese descargo hay que pagar el 13%, aunque sea al costo, y acreditar una declaración de ventas. Eh, pagarlo, hay que pagarlo, hay que pagarlo para el mes siguiente o, o, o cómo cómo funciona. Es que cuando usted está disminu eh, disminuyendo el costo, usted va a afectar el valor de la mercadería, usted lo va a hacerle la disminución respectiva. El punto es los soportes para hacer esa disminución, ¿cuál es? Ahora el tema de disminuirle el valor es otra cosa. O sea, una cosa es que yo destruya el inventario, ¿verdad? Que le voy a certificar todos los efectos con todos los detalles a la administración. Y otra es la disminución del valor de mercado de ese inventario. Esas son dos cosas diferentes, ¿verdad? Y para la administración, ella igual le va, le va a reconocer solamente el crédito que usted pagó adelantado, porque ya lo que le liquida es sobre el total de las ventas, ¿verdad? Sobre toda mercadería que usted se le pierda de tributación, normalmente le va a cobrar el 13, ¿verdad? Eso del cariño no lo vamos a perder. Y si es un tema ya de destrucción que efectivamente fue robado o fue destruido, sí le va a reconocer el, el ajuste, ¿Okay? pero que esté debidamente comprobado. Pero por temas de robo normalmente no le va a hacer ningún reconocimiento. ¿Okay? O sea, va a entrar a cuestionarse. Buenos días. Eh, Dunia, una consultita, eh, digamos, hay empresas eh, que se dedican a vender repuestos, ¿verdad? Y que ese tipo de repuesto normalmente es hierro, plástico y aluminio, ¿verdad? Entonces, cuando se hace la disminución del inventario, eh, este, eso se le, se le, se le se da a esas empresas recicladoras, que básicamente lo que mandan es el camión a la empresa, ¿verdad? Con romana para, para pesarlo. Pero ellos básicamente lo que le hacen a uno es un recibo, digamos, eh, que lo que pagan son como 30 mil la, colones la tonelada. Para efectos, digamos, de uno, digamos, resguardar o asegurar que toma videos, digamos, donde se está cargando el camión y que el camión se va, porque después de ahí ellos van y lo mandan a un patio y hacen montañas, ¿verdad? Ahí está un tema y es la venta de la mercadería que usted consideró que estaba obsoleta. Entonces es una venta, tiene que estar el acta como tal con toda la descripción. No hay un tema de destrucción, lo que hay es una. Venta. Ahora, si esa venta está justificada por una, un tema de disminución del valor de inventario, lo que tiene que estar es el informe donde se prueba y se documenta que ese artículo perdió deseabilidad en el mercado y que su valor está disminuido. Es muy diferente el que yo venda algo que todavía está ahí a que yo destruya algo. Buenos días, mi nombre es Ronald Badilla. Este, muchas empresas utilizan el servicio de para botar su basura privada. En ese caso, ¿qué incurriría únicamente la factura de que se realizó el servicio? Pero ¿qué es lo que se fue a, a la basura? Muchas veces, digamos, hay hay este silicones por fecha de vencimiento. Entonces Ajá. ellos, para no trasladar, ellos contratan un servicio de botadero privado que posteriormente ellos lo llevan a un relleno. Entonces usted lo que tiene que ver como destrucción es que se lo entreguen a los señores y usted cotejar que esas fechas de vencimiento están registradas. El tema del inventario que tiene fechas de vencimiento, en buena teoría el sistema debe controlar las fechas de vencimiento, ¿verdad? Porque es como se mide el tema de, de prever y planificar la salida de aquello. Correcto, entonces con solamente la, la factura de que de, de ese viaje específico se Uf, puede documentar no. como papel. No la mera factura, usted lo vio porque está, lo, está, está moviendo como una destrucción, ¿ok? Entonces lo hace el acta de entrega, ver, bueno, uh -huh. la hace la administración, usted lo observa y eh, se coteja o se respalda también con el documento, ¿verdad? Ok, muchas veces también hay este situaciones como baterías. Uh -huh. El hecho de que ellos lleguen y lo voten en el relleno y ya no es cosa de uno por cuestión ambiental. No, usted lo que tiene, a ver, creo que las baterías no, creo que nos han permitido llegar y tirarlas al botadero. Creo. Esa es la pregunta. Ah, por eso dijimos que el tema de que ellos cumplan la responsabilidad tiene que quedar claro, ¿verdad? Entonces usted tiene que certificar lo que usted vio, ¿verdad? Hasta el despacho. Si usted nada más vio la entrega a un camión para que sea... Depositado. Este, depositado y usted no le va a constar ninguna otra cosa en buena teoría, usted lo que va a certificar es hasta ahí, ¿verdad? Que sea hace entrega para que sea desechado conforme a las regulaciones vigentes, según declaración de. ok, perfecto. ¿verdad? Porque hasta en eso hay empresas muy responsables, usted le entrega la mercadería y hacen el desecho como corresponde, pero hay otras que usted no lo puede asegurar que hicieron el desecho como corresponde, ¿verdad? Porque se vuelven más creativos para temas de ahorro entre comillas y subrayado. Buenos días, Dunia. Muy buenos días. Este, si a uno lo llaman y le dicen es para certificar la destrucción de un inventario, y uno dice, ah, bueno, está bien, ¿cuándo, ¿cuándo lo van a hacer? Y dice, no, ya lo hicimos. Tenemos videos, tenemos fotos, tenemos testigos y tenemos la nación, ojalá puesta ahí, ¿verdad? O nación, república, lo que sea, con la fecha. Sí. ¿Qué pasa en ese caso? Que es lo contrario del compañero, ¿verdad? Que más bien ya sí lo, sí le dicen ¿para qué es? Pero ya pasó. Certifique el registro de la disminución. E indique que el registro de la disminución está soportado en ABC, pero no certifica la destrucción, certifica la disminución, el registro contable que está soportado en el acta, en el video, taca, taca. Y que usted no presenció porque usted no está certificando la destrucción, está certificando el registro de la disminución por la destrucción. Por eso es que siempre aclaro, tengamos claro. ¿Qué vamos a certificar? El registro de la disminución por destrucción o voy a certificar la destrucción o voy a certificar las dos cosas. ¿Qué va a certificar? ¿Verdad? Porque pasa también a veces con la auditoría. ¿A usted le contratan una auditoría, usted la hizo, la van a contratar, pero cuando se está haciendo la, la conversación con el cliente se da cuenta de que es una comercializadora y que ya hizo el cierre fiscal y usted no vio la toma física del inventario. Recordemos que las normas internacionales de auditoría le exigen, no le sugieren, le exigen ver el inventario anual. Entonces nos genera un problema para la opinión, ¿verdad? Usted tiene que empezar a ver cómo va a hacer, qué tipo de procedimientos alternativos que le permita cómo devolverse en el tiempo, que a veces es posible porque fue hace tres meses, fue hace cuatro, pero hay otras veces que usted no... No puede devolverse en el tiempo porque lo contratan hoy para el año 2014. ¿Mm? Va, le va a afectar la opinión porque usted no está pudiendo satisfacerse de la existencia física de ese inventario a esa fecha. ¿verdad? Y eso es importante. Las normas internacionales de auditoría no le dicen a usted nunca cómo hacer la auditoría, no le da a usted una, un manual de procedimiento, le dice las responsabilidades que usted debe alcanzar. Pero muy pocas veces nos exigen algunos procedimientos y el tema de la observación del inventario en la auditoría anual es uno de esos pocos procedimientos que están exigidos. ¿verdad? Y que dice que si usted no logra satisfacerse, el tema de los procedimientos alternativos deben de ser suficientes para permitirle reconstruir o satisfacerse del efecto. Si no lo logra va a tener que afectar la opinión. Bueno, muchas gracias, que tengan un día maravilloso. Aparte de felicitarla por su calidad, eh, yo, a nombre de todos mis compañeros aquí nos gustaría tener esas firminas. ¿Es posible eso? El Departamento de Desarrollo Profesional se las hace llegar. Y queda el link.